Good evening, Welcome. teacher. Hi, hello, hello, Johnny. Okay, we will begin here shortly. Let me see. Okay, we're about to begin. I just have a message right here. Okay, tengo bastantes mensajes, pero yo sé que este es de Jessica. Hi, Jessica. Hello, Jessica. Are you there? Let me see, I sent you the return right there. Okay. Okay, class, today is Friday already, right? We are pretty much almost a little bit over halfway of our, let me see. Of our module, and I'm going to thank everyone for doing the homework yesterday that we did in class, right? Now, let me see. Let me take the attendance so we can get started. Okay, so are you ready for the weekend? Is it raining? Yes, no, maybe. Is it No. raining? No? What about In over Santa Ana, no. there in Santa Ana? No, right? What about you? Jose Argueta, is it raining where you're at? No, teacher. En la tarde llovió un poquito. Okay, earlier, right? Earlier, just a little bit. All right. What about where you at, Lisette? Is it raining? No, teacher. No? All right. No rain, no rain. Okay. Teacher, una cuestión antes de empezar la clase. Usted nos había mencionado que hacíamos la tarea de la página 28. La podíamos mandar, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Solo Page 28, if you do it, lo que dije fue if you do it, y si en algún momento en el futuro usted dice, teacher, fíjate que hoy no me siento bien y no puedo hacer esta tarea, I would exclude you, okay? I would exclude you. Se la voy a enviar. Okay, y ahí ya lo tiene y yo pongo su nombre aquí. Y así yo sé que el momento que usted me diga, veo aquí, okay, Lisette, usted, no problem, okay? Si puede ser una tarea algo larga o something, y usted me dice, yo le mandé la página 28, yo voy a, como diga, afirmar mi palabra. Right? So, yeah, no problem. You just tell me, usted nomás dígame. ¿Ok? Si me manda la 28, yo lo pongo escrito, bueno, aquí, en my little notebook, right? Aquí tengo hasta una little tab, la clase de ustedes, right? All right, so I just put your name, right? Let me see, y con gusto. Usted nomás me diga, teacher, esta tarea no me siento bien y por favor me excuso. Yo voy a cumplir mi palabra y si usted me manda la page 28, está libre. All right, thank you, Lisette, no problem. Let me see. All right, so I want to thank everyone for participating yesterday. It was a nice class, a lot of participation. So, having said that, let's begin by the attendance. All right.
Let me see. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. All right, let me see. Eloisa Beatriz Mercado. Present. Okay, thank you. Let me see. Déjeme. Just give me 1 second. What about, okay, Gerardo Efraín? Gerardo Efraín Mejía, okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec, okay, no answer. Johnny Torres? Present. Thank you. Jonathan? Present. Okay, thank you. Jorge Argueta. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present, teacher. All right, thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. All right. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar, okay, no answer. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio Cesar Merino González. Okay, no answer. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay. Oscar Coreas. Present, teacher. All right, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right, great. Rosalicet. Present, teacher. All right, great. Let me see. Vicky Gutierrez. Vicky Gutierrez. Okay. No answer. And we have Victoria. Present. All right. Thank you. Let me see. Jessica. Present. All right. Let me see. Two, three, four, five, one, two, three, one, two, three, four, five. All right. Okay, class, let's continue. Let me see. All right, so yesterday we were doing some activities, right? We were talking about, what were we talking about yesterday? Can somebody tell me? ¿Alguien me puede decir el tema de ayer? What was it? What did you do yesterday? That cool. Hey, teacher. Okay. Okay, a small talk. Okay. How to use could you and would you mind? Excellent. Good job. Good job. Excellent. All right, let me see. That is correct, right? How to use those ways of making a request, but not just any request, polite request, right? With a, in a way to be more formal and more professional when you solicit or when you make requests in your job. Or anywhere outside your job, right? Anywhere in society also, you can include that same vocabulary. Now, let me turn this.
Aquí. What about for today? What about for today? What do you think we're going to talk about today? What do you think the topic is for today? What do you think that is? Should and shouldn't. All right. Should and shouldn't. Okay. Yes. What? So you saw it earlier. Should and shouldn't. What else? What do you think? What can you tell me about that? What do you think it's for? In Spanish is deberías. Okay. All right, you should, right? Es como un consejo, right? Como debería. For example, when you tell someone, my back hurts, right? Me duele la espalda, my back hurts, right? Ellos pueden dar como un consejo, right? Para un micrófono aquí. All right. So you give an advice, right? You should, right? O yo pienso que deberías de, right? Tomarte un ibuprofen or a massage or something, right? Massage or something, right? To help you in your back pain, right? In your back pain. Now, that is should, and you also have the negative form of shouldn't. Of shouldn't. That is a way to say no deberías, right? You shouldn't. You shouldn't. Let me see. I'm going to share screen. And that is basically on page 31. Let me see. Page 31 and 32. Let's see. And that's what we are going to talk about, the should and shouldn't. So I want you to analyze that. But before we go to those pages, go to page 30, right? Go to page 30. La página 30, go to page 30. There's a little graph, right? There's a little graph. Let's see. There's a little graph. And I want you to analyze it. Quiero que lo analicen, right? I want you to analyze it. It's on page 30, right? On page 30. I want you to analyze. It's number 6. Number 6. Let me see. All right. There's a graph. And what I want you to do is, okay, what I want you to do is analyze, and you are going to give, ustedes van a dar su punto de vista. For example, it says, make appointments. What advice or what request will you give? I'm going to put it on the screen. Lo voy a poner en la pantalla. Let's see. Right here, this part right here. Esta parte aquí. Write polite requests you receive or give at your workplace. ¿Qué solicitudes usted hiciera? Make appointments. We're talking about work, right? En el trabajo. Make appointments. Let me make this bigger. Make appointments, hacer citas, o citar a la gente, right? Make appointments. Can you give at least two more? ¿Pueden darme dos?
attend to clients. Okay, very good. Attend clients. Attend clients. Okay. Attend clients. Okay. Or attend the clients. You can say that too. What else? That's one. Thank you, Johnny. What else? Check the email. Okay, check the emails. Okay. All right. Check the emails. Very good. Another example. Check reports. Okay, check reports. Okay, very good. Now, call the clients. Very good, Conrado. Call the clients. Very good. Okay. Now, ahí me dieron ya cuatro, right? Four examples. I'm going to write them here. Let me see. La última fue call the clients. Johnny, what did you say? Attend the clients. Okay, attend the clients. All right, attend the client. Vicky, what did you say, Vicky? Like you said, dijo algo también, right? Check report, teacher. Okay, check reports. Very good. ¿Quién más? ¿Hubo alguien más? ¿Was it Alejandro or? Yes. Okay. Check the email. Very good. Check the emails. Check the emails, right? Now, we have different forms here, different requests that you have here. You already gave me four. We have one here that says make appointments, right? Hacer citas. So if you have this, call the clients, attend the clients, check reports, check the emails. Let me see, Conrado. Okay, usted me dijo esta, right? Call the client. Yeah. Yes, teacher. Okay. How would you say that in a polite request? Como lo que vimos ayer. Polite request. Lo que dice aquí en la parte B. I want you to convert this into polite request, como lo hicimos ayer. How would you do it? Sería, could you call the clients? Okay, could you call the clients, right? Okay, very good. Then we had a question mark. All right, great. What about the other way, the other form? The other form, Conrado? Ah, perdón. Sería, would you mind calling the clients? Cosa seria. Yes, Conrado, good job. Excellent. Estudié todo el día, teacher. Excelente, very good, very good. Eso es importante para mí. Me agradece eso, Juan Conrado, because no necesito estar poniendo otra vez la estructura que vimos ayer por una hora, right? So, this is important because vamos a seguir a otro tipo de modo utilizando el should y el shouldn't, all right? Y esto es lo que quiero que hagan. La actividad esta que dice número 6 aquí, letter B, ustedes van a crear sus propios. Aquí hay varios ya, right? Ya les di un ejemplo. La primera que me dio Juan Conrado era call the clients, right? Call the clients. Entonces, when I put you in breakout rooms, cuando yo los pongo en breakout rooms ahorita, van a completar esto, right? En su manual,
usted va a poner donde dice make appointments, right here. Make appointments. Después van a colocar otra como call clients, attend the clients, check reports, check email, o otros que usted quiera agregarles. Pero a la hora de hablar, cuando los ponga en grupos, usted va a decir, hey, hello, Conrado, elige a alguien del grupo. Select someone from the group and make the request. Make the request using one of these. Right. Puede elegir uno de los dos. Call anyone. Selecciona a alguien de la clase. Y vamos a ver cómo responde la persona. Ok, Conrado, can you activate your microphone, please? Oh, perdón, Oscar Ramírez. Ok, Oscar Ramírez. Ok, hazle tú la solicitud. Lo puedes llamar por nombre, Oscar. Ok. Le tengo que llamar y preguntarle. Sí, le vas a hacer la solicitud. Una de estas dos puedes utilizar. Ok. Oscar Ramírez. Could you call the clients? Ok. Not at all. ¿Ese término lo utilizamos para cuál? Para, would you mind? Oh. Would you mind? Would you mind? Right? Could you call the clients? ¿Qué te quiere decir allí? Primero hay que entender la pregunta, right? Para poder responder. ¿Qué te está preguntando ahí, Oscar Ramírez? Si podría llamar a los clientes. Ok, ¿cómo responderías? Not a problem. Ok, very good, very good. Vaya, sin tanto busca libros ni nada, right? It's all right here, right? Remember, no se compliquen. Don't complicate yourself, ok? Good job, Oscar Ramírez. A ver, sure, no problem, right? Oh, in a minute, en un minuto, ok? Right away. Yo le di todo eso ayer. I have to answer. Or you can answer in other ways, como hizo Johnny ayer, right? Now remember, ¿qué viene después de esto? Algo que mencionó, something that Jorge mentioned, right? What was something that that we put here? ¿Qué le hace falta aquí como para hacerlo más? Please. Yes, very good. Could you call the clients, please? All right. No es que está malo así, sino que uno le agrega el please como ya como, por favor, right? Please. All right. Could you call the clients, please? Right. Would you mind calling the clients, please? So that is to make it a little bit more formal, more humble, right? But you can omit it, lo puede quitar y siempre es una pregunta como de solicitud, right? But you can add please. Yo les dije ayer tres formas de poner el please, right? I told you three different ways to write please. What is the other way to write please? Puede ir al final o at the end or where? Let me see. Jorge? Mande. ¿Cómo dijo? Okay. Que si pudiera al final o al inicio. Ok. No, I didn't say that. I no dije eso, pero where can you put please in the sentence? Where? ¿Dónde se puede poner el please? Where can you put please in the sentence? Here at the end. Could you please? Okay, after you, okay. Or? ¿Mande? Or, o, ¿cuál es la otra? La tercera que les dije ayer. Please al inicio. Ah, very good.
Very good. Thank you, Jorge. Good job. Thank you. All right. So you could use please at the beginning, after you, and at the end. All right. They're all correct. Or you can omit. Lo puede omitir también y siempre está correcto. All right. But to use please is a little bit more intense. Now. Teacher, yo me he quedado con una duda. Who is that? Perdón. No sé si yo me confundí, como fue en el módulo anterior. También en Google You Meet también se puede usar o sea, porque había uno que era para informales, un término, y el Cool You me recuerdo que era para formal, por eso llevaba el please. También en Google You Meet también. No, no dice meet, es mind. Mind. Cool You Mind, sí, perdón. Yes, all right. Would you mind, please, would you mind? Really, in this one, this is already more formal, okay? This is a little bit more formal than could. Oh. Okay, so in could, you modify it three different ways, but would you mind? Mainly at the end, okay? Esta sí va más al final, okay? Porque no se puede prácticamente quebrar este término, porque es una frase unida, okay? Would you mind? Would you mind? It's like a phrase que va unida ya a las tres palabras. Would you mind? Okay, Jorge? So normally here, it normally comes at the end. But in could, you can put it in three different spots. Ahí sí. All right? Okay. Aunque, Jorge, in would, you could put it at the beginning, please at the beginning, okay? Pero la más apropiada aquí en esta es al final, all right? Okay. Aunque lo puedes poner al principio, pero es menos usada así, right? It's less used a comparación a could you, all right? Could you sí se utiliza más frecuente las tres formas, okay? All right, thank you for asking, Jorge. All right, let me see. All right, class, I'm going to put you in breakout rooms. Remember, you're supposed to put these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son siete. Siete círculos, all right? You do not have to do the middle one, okay? En medio es como un título, but I don't want you to do that. I want you to do speaking. Speaking, van a hablar. I want you to speak. I want you to tell your classmate, quiero que le sugiera a su compañero o compañera, su solicitud. Could you call the clients, please? Or would you mind calling the clients, please? All right. So be ready to do this activity. Let me see. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? Okay, let me see. Antes de continuar esta actividad, let me see. Tengo que hacer una pregunta, ¿ok? Y esto era pertinente a lo que hicimos ayer, la actividad de clase, ¿right? ¿Qué número de actividad esta era clase para el segundo reporte? Era el número uno, ¿right? Number one, ¿right? José Argueta. Yes, teacher. Nomás para preguntarles y poner aquí su respuesta. ¿Alguna razón por la cual no envió la actividad de clase ayer que hicimos? ¿O me equivoco? Si me equivoco, por favor, corríjame. Aquí nomás para anotar aquí. I don't remember. Ok. Okay. La actividad que hicimos ayer en clase, que eran de que les di como casi 10 minutos y luego si no la terminaban que me la mandaban. Okay. Nomás para anotar aquí. Que, no sé, quizás. Okay, no sabe. Okay, no problem. Don't know. Esa es la respuesta. Okay, thank you. All right, let me see. Gustavo Alberto Montepec.
Hello. Sí, aquí estaba ahorita. Ok, se salió de la clase. Se salió de la clase. Left class. A ver. Efraín. Hello. Efraín, are you here? A ver. Not in class. A ver. Not in class. Okay, let's continue. All right. I'm going to put you in breakout rooms. Let me see. And I want you to work this in as speaking, okay? Speaking activity. Teacher. The... Disculpe la pregunta. Yes. Ahora estaba revisando acá y encontré en los apuntes del módulo anterior la diferencia cuando era. Oh, ya no, ya comprendí, teacher, ya no. Okay, thank you. No. All right, thank you. No problem. All right, let me see. All right, I'm going to put you in breakout rooms and I want you to work in pairs or in groups here in two. ¿Alguien tiene mala conexión que impida que hagan esta actividad en pares? Por favor, antes que los pongan en grupos. ¿Alguien? ¿Alguien? No? Okay. Breakout rooms, and I want you to do speaking. I want you to create. I want you to create everything that you have here as an example. All right? So, any questions, please feel free to ask. 1, 2, 3, breakout rooms. Speaking, okay? I want you to speak. I want you to do speaking. 1, 2, 3. Hello, Argueta. Can you enter breakout rooms?
in this case, you say make sales. Make sales. I can say, would you mind making sales, please? Johnny. With good? Sure. Okay. In the other form? Sí, lo maneja bien. Hola. Hello. Lo del wood y lo del... Hello. Hello, teacher. Hi. Lo del... Aquí. El... Or cool. Cool, ajá. Cool. ¿Más o menos? ¿Perdón? Más o menos. Ah. Así se dice más o menos. Ah, ya. Yes. Teacher. Yes. Más o menos, for or less. More or less, yes. More? More, ah, okay. More or less. More or less. More or less. Yes. More or less. José, bye. Could you write the emails, please? Yes, no problem. Very good, very good. I see it. All right. Cuadros ahí donde tiene que llenar las notas, unos cuadros, búsquelos en el, búsquelos en el correo. Te voy a apagar el micrófono, Victoria. Ahí estamos escuchando su conversación. All right. Let me see. Hi, Vicky. Hi, teacher. All right. How are you? I'm fine. And you? I'm doing great. Okay, great, great. Okay. Let me see. All right, continue. ¿Cuántas requests íbamos a realizar? No importa. Yeah, try to do as many. Las más que puedan, porque nomás era una practice, okay? Pero si pueden hacer unas 5 o 6, that would be fine. All right? Okay. All right. Thank you. All right, no problem. Sorry. Okay, yeah, no problem. Continue. Último día de entregar notas, teacher. Yo I understand, yes, yes. Sí, así que estoy como ahí, pero... All right, continue, no problem. Okay. What happened? Teacher, creo que me quedé solo. ¿Con quién estabas? Con Escobar. Ah, okay. Let me see. All right, we're almost finished. We're going back to the main session, okay? Hey, nice shirt, man. Nice shirt. Thank you. All right, cool, cool, yeah. Para el frío. Yeah. For the rain and a little bit of cold, right? Yeah. All right. All right, we're going back to the main session. Ya vamos a regresar a la sesión, right? Okay. This is just a review. All right. Let's see. We're going to bring everyone back to the main session and here in a little bit. All right, great. Okay, ya están todos de nuevo, majority.
Okay, let me see. Okay, let's close. So that was just a little review, okay? That was just a little practice so you can do some speaking with another person, with your classmates, and you can develop the skills necessary of how to make a request, how to make a request. Okay, now let me share screen again. And let me put. Can you see the PowerPoint? Yes. Okay, thank yes, you. All right, great, awesome. So just like Johnny mentioned earlier, right? Should and shouldn't is going to be our main topic, right? What we did right now, like I said, was just a small review, a speaking activity related to the manual. Now, when we talk about should and shouldn't, that's just another way to give advice. Give advice. Dar consejo de algo, right? Su opinión, your own opinion. Sometimes it could be good, sometimes it could be bad, right? And today is Friday, August 20th, 2021, and this is class number 12. Clase número 12, right? So, hermanos, faltan 8 después de hoy to finish your module. Let me see. Okay, that's just the introduction. When we use should and shouldn't, let me see, voy a poner esto aquí mejor, como inicio. All right. Should and shouldn't, the use, el uso de should and shouldn't. Can you read, please, Johnny? Okay. We use should and shouldn't to give advice or to talk about what we think is right or wrong. Very good, excellent. So we use should and shouldn't to give advice, como le dije, right? Dar como consejo o hablar sobre algo que nosotros pensamos, what we think is right, que significa correcto o incorrecto, right? Algo que está bien o malo, en otros términos. Now, can you continue, please? Puede continuar. Jessica, can you continue, please? You show means sometimes, like, I think it is a good idea. Idea for you to do it. Very good. Now, you should means. You should significa algo como así, es lo que dice aquí, something like, algo como así. I think, yo pienso que es una buena idea que tú lo hagas, ¿ok? Or, let me see, Misael, can you continue, please? Puede continuar, por favor, donde quedó Jessica. Joe should means sometimes like. I think it is a bad idea for you to do it. Okay. Unas observaciones aquí, Misael. You shouldn't, shouldn't. You shouldn't. Okay. Means. Means. Something. Sometime. No, no es something. Something. So, eso, very good. Something. Perfect. Something. Excellent, right? This idea. Idea. Excellent, right? Idea es lo mismo que idea, palabra latín, nomás cambia la pronunciación. Okay? Very good, Misael, thank you. All right, you shouldn't, tú no deberías, es prácticamente algo como, like, I think, yo pienso que es una mala idea que tú lo hagas. Prácticamente está dando ahí como. No deberías porque es una mala idea. Eso es se interpret. That's how you interpret the word shouldn't.
All right. That's how you interpret the word shouldn't. All right. I couldn't say it in Spanish, so I'm sorry. But that's what it means. Something where you give the person the negative part of an action. For example, do you think it's okay if I tell you, let's say I'm a tourist, right? And I come from, let's just say I come from California, right? So I come to El Salvador and Johnny, what part of El Salvador are you? Santa Ana. Santa Ana, okay. So if I go to Santa Ana, Johnny, and I come from California, and I'm not familiar with the area, right? So I'm like, okay. So I come to visit you, Johnny, from the United States, right? And you're in Santa Ana. And I tell you, hey, Johnny, it's 1 o'clock in the morning, right? Let's go eat somewhere. Let's go to a restaurant. Let's walk. Is that a good idea, Johnny? Oh, yes. A la 1 de la mañana. 1 in the morning. Oh, no. No, I don't think. All right. So you said it right. I don't think so, right? So what if I tell you, Johnny, I'm going to the restaurant and I'm going to walk because it's only 20 minutes away. I'm going to walk, get some fresh air. Are you going to tell me, yeah, go ahead, dale, right? Or no, right? Okay. You're going to give me an advice. Usted me va a dar un consejo ahí, ¿verdad? O algo que usted piensa que no debería hacer. ¿Cómo me dijera usted entonces? If I tell you, I'm going to the restaurant. You think I think it's a bad idea. Okay, so utilicemos el should or shouldn't. ¿Cuál sería? You shouldn't. Go to the restaurant to 1 a.m. At 1 a.m. At 1 a.m. All right, repeat it again for the class, please. I'm going to start. Johnny, I'm going to the restaurant right now. It's 1 o'clock in the morning. I can walk 20 minutes. You shouldn't go to the restaurant at 1 a.m. Oh, okay. So él me está diciendo, hey, no deberías, right? You shouldn't, right? If I leave, why not, right? And then I can say, ¿por qué no? Why not, right? I think it is a bad idea because it's very dangerous. Very good. Thank you, Johnny. You see? ¿Ya vieron esto? Él me está diciendo que no debería. Me está dando una sugerencia o un consejo, right? Of not to go. Not to go. And that is how you use should and shouldn't, right? Should it? Is in a negative way, it's a bad idea, una mala idea. Should is, yeah, go ahead, dale, right? Yeah, you should, right? For example, if I say, I don't want to go to class today. Right? Y usted me dice, no, no debería ir, right? You shouldn't, right? Or you should, right? ¿Cuál sería aquí, Johnny? You should, because there can be some consequences, right? If you don't go, so you say you should go to class because you cannot miss so many days, right? Very good. That is just an example of using should and shouldn't. Now, can you read, please, Eloisa? Should right here. Should is used to express the opinion of a speaker and often followed. I think or I don't think. All right, very good. Right? For example, you can say should normally, lo que está diciendo aquí es normally, a veces, es seguido por yo pienso o yo pienso que no deberías, right?
Como cuando usted le dice a alguien, mira, yo pienso que no deberías hacer eso, right? Or, I think, yo pienso que deberías hacer eso. I think you should, right? When it's something positive, or when you think something is not good, you say, you shouldn't, right? No deberías. Es una mala idea. It's a bad idea. That's what this is referring. Para eso utilizamos el shouldn't, shouldn't. All right? An example, Lisette, can you read the example, please? You look tired and tired. I think you should take a few days off. Very good. Excellent. Excellent. All right. So aquí dijo, dice, you look tired. ¿Qué quiere decir ahí? Te miras cansado, right? You look tired, right? Be like, right? You look tired, right? Te miras cansado. Y aquí que dice, que dijo, dice, I think, yo pienso que tú deberías, right? I think you should take a few days off. Deberías tomarte unos días, prácticamente days off son días de descanso, right? En términos laborales, right? Tomarte unos días, como decimos aquí, tomarte unos días, right? Take some days off, take a few days off. Eso está dando como una sugerencia, right? Continue, Lisette. Alice work very long. Works. Very long hours. 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 She told to take the air bus. Talk to her boss. Hablar con su. Talk to her boss. All right. So here's talking, like, for example, how many of you work long hours? ¿Han ustedes trabajado un tiempo que ha sido, it's like, wow, right? All day. ¿Les ha tocado algunos así? ¿O a nadie? Yes. All right. Yes. Right, where it's like, este día así que, huh, right? And it's like, wow, right? Or any event in life, right? For example, a day in a hospital, right? Or being with someone that's sick, right? Long hours, waiting, esperando a veces, right? Una entrada a algún lugar. For example, at any institution or at a hospital or at to get any documents done, right? Or at work, long hours, right? So it's like, yo puedo decir, Lisette ha trabajado largas horas esta semana, right? Ella debería hablar con su patrón, con su jefe ahí, right? Be like, hey. Yes, right? Yes. I will call Lisette, okay? On my way right now, Lisette. What's the problem, Lisette, right? I will help you, right? So, those are the way you use should or shouldn't, right? Como deberías, right? I think. Yo pienso que debería, o usted ve algo problemático en la otra persona y le trata de dar una sugerencia. That's how you should and shouldn't. Okay, so I'm giving you the fundamentals. Estoy dando como la idea principal, right? Now, in your... Teacher, una pregunta. Yes? Tenía una duda con la anterior diapositiva. Okay. ¿Qué significaba miss something? Donde decía you show miss something. You should miss something. ¿Qué significaba something eso? Something like, okay? So, means something like, como yo les dije, you should significa algo como. Algo como es lo que esto significa. Something like. O algo así. O algo de esta forma. Right? So you should mean something like. You should significa algo como. O algo como así. I think it is a good idea for you to do it. Okay? So cuando hablamos de you should, prácticamente es algo como. I think, yo pienso que es una buena idea para que usted lo haga. En esos términos. Okay. Sin decir todo esto, nomás decir you should, ya literalmente está hablando en este concepto o este contexto. Okay. Okay. Thank you. Y así nomás la palabra something like,
something like, así, sacarlo de allí y nomás decir something like, es decir, en español, algo como o algo así. Okay. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, Juan, para que veas otro contexto. ¿Alguna vez has pedido que te hagan algo a tu gusto, como una taza, un regalo, una camisa que le has pedido a alguien o a alguien que le mira, yo quiero camisa, de no, manera, ¿no? Un teléfono? Yes. Okay. For example, so the example with a phone, right? Si usted va a un lugar que venden teléfonos, if you go to a place that they sell phones, y la persona le pregunta, ajá, ¿qué tipo de teléfono busca? What type of phone, right? Porque a veces el vendedor se quiere guiar a su gusto, right? Yo me imagino que a muchos de ustedes le han hecho la misma pregunta, right? O ¿de qué tamaño busca la pantalla? O ¿qué tipo de pantalla o televisión busca, right? O aire acondicionado, ¿lo quiere inverter o no inverter, right? Una refri o lo que sea. En este caso, un phone, como lo dijo Conrado. So, si usted tiene ya uno en la mano y le dice algo como así, como este. Something like this one. Okay, Juan. Something like this. Algo como así, ¿ve? Algo así que, right, que tenga todas estas funciones, right? Something like this. Or in any other parts of society, right? You buy a car or and un reloj, right? Ejemplo, right? You aquí le voy a mostrar un reloj, right? Y la persona me yo voy y digamos que el reloj se me quebró, right? It's broken, right? So I present this one, right? Ando este en la bolsa, sí, ya se me quebró. Y yo digo yo necesito un reloj. Bueno, yo personalmente siempre tengo que andar reloj, right? So, if this one breaks, si este ejemplo, right? Si este se me quiebra a mí, yo mañana estaría ya tratando de arreglarlo. So I can go to a place que venden relojes and I tell them, ando buscando un reloj. What type of watch? Uno le pregunta, ¿qué tipo de reloj? ¿Pequeño, grande, con digital o cronómetro? However, right? And I pull this one y saco yo este de la bolsa. Something like this. Algo como este. Something like this. Y se lo enseño al vendedor. Something like this. Ok, Juan Conrado. All right, great. Now let's continue. Okay, I have some exercises here. We should or shouldn't, right? Should and shouldn't. But before we do the exercise, ya le di la parte, the structure. But let's go to your manual. Vamos a su manual. All right, let's look at this. Communication at the workplace. Parece que lo tengo muy amplio. All right. Communication at the workplace. Gustavo. Hey, ya regresó. Hi, welcome. Right. Te miré temprano, pero después ya no te vi. Pero gracias por estar aquí. Ya estoy en casa ahora. Okay, great. All right, can you read, please? I will be able to. Okay. To appropriate and inappropriate. Okay, inappropriate. Inappropriate. Okay. Behavior. Okay, inappropriate behavior. Behavior at work. Very good. Now, Gustavo. Hello, Gustavo. Hello. Okay, tengo una pregunta para usted. Cuando se le iba a hacer, se desconectó de la clase, pero ya que está aquí, le tengo que hacer esta pregunta por cuestiones de registro. Ayer dejé una tarea de clase, de una actividad de clase, nomás preguntarle la razón por la cual no la cumplió.
Okay, no estaba pendiente de la actividad que se estaba realizando. Yo. Okay, entonces eso voy a poner. Gracias, Gustavo. Thank you. A la orden. A ver. Okay. All right, let's continue. Let's continue with, let's start. All right, Oscar Ramirez, can you continue, please? Does your company have regulation about employees behavior? Name three examples of unacceptable behavior in your company. Behavior in your company. What is behavior? Ya miramos esa palabra dos veces, behavior. ¿Alguien sabe? Ah, very good. Thank you. Yes. Now, Ramira aquí lo mencionó behavior, right? Employees behavior. Y Gustavo habló de inappropriate behavior aquí en la lectura, right? ¿Comportamiento qué? Palabra latín aquí, yo pienso que la pueden descifrar. Comportamiento inapropiado. Very good. That is a Latin word, right? Y aquí dice reaccionar a appropriate. ¿Y qué es appropriate? Apropiado, right? Apropiado. All right, very good. So react, reaccionar a apropiado o y inapropiado comportamiento at work, right? En el trabajo. Now, you read here about company have regulations. Hay como regulaciones o reglas, como le podemos llamar, en todas las compañías, right? In all companies, right? Todas las compañías tienen regulations, right? Incluso reglas y normas que deben de cumplirse. Y no nomás en el trabajo, en el ámbito educativo también, right? En el ámbito educativo también. So, when we talk about this, what do you think are three, ¿qué creen ustedes? Ténganlo en mente nomás, ok? Just have it in mind. ¿Qué tres ejemplos ustedes creen que es un comportamiento inaceptable? Unacceptable behavior, es lo que significa aquí. Unacceptable, es inaceptable, comportamiento inaceptable. In your company, right? Now, it could be, lo pueden hacer al final, lo pueden hacer de forma, en área educativa, right? Porque yo sé que algunos trabajan en el área, en ámbito educativo, o en el ámbito de su trabajo, ya sea fuera de educación, porque recuerden, hay comportamientos inaceptables, ya sea en el trabajo o en el ámbito educativo, right? Siempre hay normas y la ética y el comportamiento de cada uno, right? Porque, ¿qué pasa cuando uno tiene un comportamiento inaceptable en un trabajo? ¿Qué pasaría si yo les digo, mire, ayer, por ejemplo, Jessica? Hello, Jessica. Hello. Hi. Now, I know that sometimes at the end of the month, right? Usted hace un cierre, right? Sí. All right. So, if I tell you, Jessica, mire, tiene que hacer esto y esto el último día del mes. Y si usted no lo hace, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Rápido, rápido le llama la atención, ¿verdad? O un despido, ¿verdad? Right? Si lo continúa a hacer, right? Eso sí. Right? Porque digamos el día de cierre, digamos, el jefe dice, ya cerró, Jessica, y usted dice, mañana lo hago. ¿Puede hacer eso? Lo regresan. Ah, ya ve, hay normas siempre, right? Y incluso así es en la área educativa también, right?
el área educativa también. But thank you, Jessica. I know because a veces la he visto usted en su trabajo que pone la cámara y veo que está ahí a ciertas horas de la tarde trabajando ahí el día de cierre, right? So that's a good example. Thank you, Jessica, for participating. All right. So those are certain things that happen, right? So in a way, we live in a society. Nosotros vivimos en una sociedad que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no, y hay cosas que no deberíamos y hay cosas que deberíamos, right? Y a veces nos quedamos atrás en algunas oportunidades, right? Now, so I want you to think about that. Que quede eso como allá atrás de la mente. Continuemos. Eloisa. Claudia. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? Ah, very good. Thank you, Eloisa. He says, I can't believe it. Y como pueden ver, hasta con exclamation mark al final, right? El exclamation mark. No lo puedo creer, right? I can't believe it. Robert is addicted to his cell phone. Roberto es adicto a su teléfono. Did you see him? ¿Lo miraste? Continue. Lisette, ya que tiene el micrófono ahí. You're right. He told no chat in the meeting. In a meeting. Very good. So le contesta Raúl, right? Así como lo dijo Lisette, you're right, tienes razón. Eso es lo que significa you're right. Oh, sí, tienes razón, de acuerdo, right? You're right. He should not chat. ¿Qué quiere decir allí? He should not chat. No deberías chatear en la reunión. Ok, no debería, estamos hablando de él. Ok, he should not. Okay, sí, él no debería. Very good. Chatear. En reunión. Very good, right? Meeting es reunión. Thank you, right? Very good. So le dice Raúl, tiene razón. He should not chat, right? Chatear en la reunión, right? Continue, please. Jonathan. Absolutely. That is not polite. Very good. Absolutamente, dice Claudia. Eso no es. ¿Qué dijimos que era polite? ¿Ayer? Educado. Sí, eso es una acción de educada, right? It's not polite, right? No está bien, right? No es apropiado. Right? That is not polite, pone. Not polite. ¿Y qué contesta Raúl? Let me see. Alejandro. He should answer his messages. Messages after the meetings. We should not talk about him, that's not polite either. Very good, right? So he says he should answer, le contesta Raúl, he should answer, él debería contestar his messages, sus mensajes es después de qué, de las reuniones, right? And we should not talk about him. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Alguien? ¿Anybody? Yo. Ajá. Y nosotros no deberíamos hablar de él. Ah. No es educado. Either. Como apropiado. Eso no sé qué significa. Ok. No es, pero perfecto, Luisa. Tampoco significa either. All right. And that's not polite either, right?
And that's not polite either, all right? All right, so ¿qué dice Claudia? Martín Ramírez. Agree. We shall help him instead. We should, should. We should. Very good, all right? Help. Very we good. We should help him instead. All right, instead, instead. Instead. All right. All right. Agree. De acuerdo. Tiene razón. All right. De acuerdo. I agree. We should help him. Deberíamos ayudarle. En vez. Right. O pueden decir, sin embargo, deberíamos ayudarlo. Ayudarlo. Okay. We should help him instead. Como decir, en vez de hablar de él, deberíamos de ayudarle, right? Help him. Those were suggestions. Now, back to this question. Name three examples of an unacceptable behavior in your company. Aquí hablamos de hablar por el teléfono, chatear durante una reunión, right? During a meeting. What about you? Can you tell me? Ah, ya vimos el ejemplo aquí. Can you tell me some unacceptable behavior in your company? Que usted cree que en su compañía, mencione uno, que es inaceptable, comportamiento inaceptable en su empresa, right? En algunas empresas es inaceptable que uno falte, que llegue tarde, right? Yo trabajé en un instituto educativo privado de que, si uno llegaba tres veces tarde, descuento. Descuento. Right? What about you? Can you give me three unacceptable behaviors in your company? Say bad words in classes. Very good. Excellent, right? That is unacceptable behavior, right? Very good. Ahora el ámbito educativo, como lo dijo Johnny, right? Say bad words in classes. Thank you, Johnny. That is unacceptable, right? Unacceptable. All right. What else? Eat during the work. Uh-huh. Yes, Jessica? Eat during the work. Ah, you can't eat during work, Jessica? No? No. Oh, okay. So Jessica said, you can't eat during work, right? Estar ahí trabajando y comiendo una pizza, hamburger, lo que sea, y pupusa, yeah, right? Cuando uno quiera, no, right? All right. Only coffee. Only coffee, right? And water. Y agua y un dulce, un chicle, right? All right. So. No candies tampoco. Ah, wow. Okay, no candies, right? No candies. Wow, that's interesting, right? Yeah, pretty strict. Pretty strict, right? Pretty strict. Yes. Yeah, so. I remember studying, yo me acuerdo studying in the United States, estudiando en Estados Unidos, and they're very strict in education, right? Educación, así como dijo Johnny and Jessica, they're very strict in education, right? You couldn't, yo me acuerdo hablando de dulces, you couldn't chew gum, chicle, inaceptable. El teacher te decía, tíreme ese chicle a la basura, throw that gum, y yo no lo hacía, right? No es que, ay, después, mañana, right? So, it's very strict. Tareas, strict. Strict homework, no que dos, tres días después, ya tienen cero, right? So, you have zero. So, strict. What else? What else can you share? All right, compartemos. What else can you share? What else? Okay, voy a empezar a... call people. All right, let me see. Yo espero que participen sin que lo llame. All right. Teacher. Yes. Ramírez. Okay, Ramírez. Disrespect. 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 All right, very good, very good. Excellent. Disrespect, right? Disrespect your coworkers, right? Your coworkers. Right? Tu compañero de trabajo, right? Very good, Oscar Ramirez. Anyone else?
Anyone else? Steal merchandise. Ah, all right. Steal merchandise. Koreas, good example, right? Unacceptable. Unacceptable, right? Steal merchandise. Robar la merchandise, o sea, los artículos o el mercadeo de la empresa, right? Right? Merchandise. Very good. Steal merchandise, right? Yes. All right. Excellent. Any other examples? Need teacher. Okay, thank you, Eloisa. Take information from clients. Ah, yes, very good. Take information from clients, right? That can also lead to criminal charges also, right? If you share your client's information with other people to steal their credit card information or any type of personal information, right? Thank you, Eloisa. Very good input. Buenos ejemplos, very good, Loisa en Coreas. Anyone else? ¿Alguien más? Teacher, dress inappropriately. Inappropriate, ¿cómo? Trinidad. Dress inappropriately. Okay, dress inappropriately. Inappropriately, right? Very good. Inappropriately. Okay. Very good. Excellent. Yes, that is correct. A lot of institutions and a lot of educational institutions, they have a dress code. Tienen un código de vestuario, right? And yes, yes, that is correct. Like, para las chicas, right? Una falda bien minifaldita ahí, it's inappropriate in a lot of places, especially in school. In school. And for men too, right? For men to have like real long hair, pero largo hasta, right? Some places, en algunos lugares, it's not accepted, right? It's not accepted. But it depends, right? It depends, right? It depends how, where you work. But thank you, Trinidad, right? I know where you work is implementan un vestuario, un código de vestuario, ¿verdad, Trinidad? Where you work at? Pasó la lista. Yes, yes. All right, all right. Let me see. All right, let's continue. Thank you. Anyone else has another opinion? Juan José, teacher. All right, thank you. Drinks, alcohol or beer. Ah, very good, right? Drink alcohol or beer. Good, 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 right? Drink alcohol or beer or even smoke or fumar. Right? In some places, it's not allowed. Good examples. Good examples. Yes. Great. Great. Thank you. That is basically what some of these are. Right? Lo que están haciendo aquí, behavior, comportamiento. Okay? So thank you for giving your input. And let me see. Before we continue with the next page, let me stop share. And I'm going to take the attendance. The attendance. Okay, Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Alejandro Ramirez. Present. Thank you. Eloisa. Present. Thank you. Efraín. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan, I'm sorry, Johnny. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge. Present, teacher. Thank you. Jose Argueta. Present. Okay. Jose Rivera. Jose David Rivera. Present, teacher. Okay. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Okay. No answer. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present, teacher. Thank you.
Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lissette. Present teacher. Thank you. Vicky Gutierrez. Present teacher. Thank you. Victoria. Present. All right. Jessica. Present. All right. Let's continue. All right. Esa era la segunda lista and we will continue. Let's... All right, on your okay. Let's look at some of this. About this part down here. Don't worry about the part that is in green, okay? No se preocupen de la parte que está en verde. Es prácticamente la estructura, pero bien larga, all right? Y yo se la voy a dar de forma corta, como se lo dije anteriormente, shortly. But I want you to just read it. All right, you're going to read the, just read the sentences. And... this is should and this is should not. One is should, un lado is should y el otro should not. Deberías, no deberías. All right? Should not. Let's begin. Victoria. The guard. Okay. The guard. No, no. Guard. Answer. Guard. Guard. The guard should answer my good morning greeting. 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 Very good. Greeting. Yes, greeting. All right, so ¿qué dice? The guard should answer my good morning greeting. ¿Qué es un good morning greeting? ¿Alguien sabe? A good morning greeting. What is that? Saludo, buenos días. Very good, bueno. Right? Un saludo de buenos días, right? Y aquí dice my, mi, saludo de buenos días, right? So, prácticamente lo que está diciendo aquí es el guardia o el seguridad, okay? Debería responder a mi buenos días, right? ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien buenos días y no le responde? O nomás le hacen, así como... right. Yes. All right. So, right. It's like you try to be polite, uno quiere ser cortés y todo. Like, hola, buenos días. Hola. Right. So it's like what? Right. Right. All right. So okay, uno dice, bueno, jamás le dirijo la palabra, right? Ya cayó mal desde ahí, right? Desde ese momento, right? Así sin tanta vuelta, right? But now. These are some of the suggestions, right? The guard should. El guardia debería responder, right? And estos son los ejemplos, right? These are the examples, right? Yo pienso que a uno en una tienda le dicen, hola, buenas tardes, ¿qué le puedo ayudar, right? Y en unos negocios donde entra, ni los buenos días, ni nada, right? So it's ironic, right? But thank you for those of you que dijeron, sí, ya han vivido por eso, right? Let's continue with the next one. Eloisa. Yes. Linda should greet with a firm handshake. Okay, a firm handshake. But Linda should greet with a firm handshake. Okay. Esto está dirigida a una chica, right? A woman. Linda. Linda. Linda should greet with a firm handshake, right? Pues una chica, una mujer, right? Linda. What is a firm handshake? Greet ya sabemos que es saludar, right? Como de la, sacudir la mano, apretón de manos. Yes, right? Cuando uno le da la mano a alguien, no nomás así como a media, así, ah, pues nomás así, right?
especialmente los hombres, right? If you shake a hand, right? No van a dar una media así como, right? Una firme, right? 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 But aquí estamos hablando de una mujer, right? Linda should greet with a firm handshake, right? Now, I have, yo, me as a man, right? Yo como hombre, right? Cuando doy la mano, it's like, hey, yo espero, right? A firm handshake, right? Yo sé que una mujer quizás no, right? Nomás, hola, buenas tardes, right? Pero ya hombre a hombre, like, firme, right? Firme. But what do you think? Should women? ¿Usted, qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Eloisa, Lisette, Victoria, en Trinidad. What do you think? Do you think Linda should greet with a, si usted le da la mano, le tiene que dar una con firmeza, así como, like, what do you think? No. No? Okay. What about you, Eloisa? ¿Debe ser firme, como algo fuertecita, la saludo de mano? O depende, o depends. Depends. Okay, it depends, all right. Yo pregunto porque yo estoy hablando de mí, right, como as a man, right? Pero quería su en opinión, lo, su opinión en ustedes. Lo personal, siento que, o sea, una mujer no es como que así tan pesadota, ¿verdad? Ajá. No que la dando, o sea, normal. All right. Porque si una mujer hace eso, se sentiría como si lo hace como enojado. Ajá, very good, right? A eso quería ir, pero yo no lo quería decir. Prefería que ustedes lo dijeran, right? So, thank you, Leisa, y veo Lisette también como está ahí, como, yeah, así como, right? Right? Very good, very good. What about you, Trinidad, Victoria, and Jessica? Your opinions. Si quieren opinar, right? Igual, a mí me parece que es normal. All right. Además, duele la mano así. All right. All right. What about Victoria? ¿Querías? Normal. Normal. Right. Lo mismo iba a decir que okay. Es normal. All right. What about you, Jessica? Do you want to give an opinion? Normal. All right. Thank you. All right. So thank you for giving your opinion, right? Sin que yo diera una opinión así de ustedes, gracias, thank you, right? You give a new perspective, una perspectiva del lado de ustedes. All right, so what about the next one? The supervisor. Who wants to read the next one? Johnny? Okay. The supervisor should use a greeting in his emails. Okay, what do you think about that? The supervisor should use a greeting in his emails. Do you think that's, what do you think? Yes. What is your opinion? Yes, okay, ¿alguien más tiene alguna opinión? Yes, teacher. Yes, right, okay, great. Yes, right. Have you ever had a boss? ¿Alguna vez usted ha tenido un supervisor que no da greetings, casi no saluda y cuando hace un comunicado nomás pone tienen que estar aquí, ta, 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 y ya, right? O no, ¿alguien ha tenido alguien que no? Anyone? Or everyone, todos los que han tenido han sido cortés, que buenos días, bueno, y quiero así, cortés, ¿siempre ha sido cortés supervisores de ustedes? No, teacher, siempre, ¿no? Siempre hay unos que son bien, maleducado. Okay. Not polite, right? Not polite, right? All right. Yes, right? I've seen some that they yell, right? Le gritan o los llaman por malos nombres, right? I've seen that. Yo he visto eso, right? I've seen that. Let me see. Okay, the next one. Eloisa. You should say please when you ask for a favor. Very good, right? Cuando pide un favor, you should ask, you should say please, right? You should say please. Eso sí, debería uno decirlo, right? ¿Lo decimos siempre? Do we say it all the time?
Okay, we should, right? Yes, at work, especially at work or anywhere, anywhere, even in educational places, at home, or with friends, right? Now, let's look at the negative. Dice aquí, you should not, David, José David Rivera. Dario should not use many emojis in his emails. Okay, emails, right? Dario no debería usar muchos o bastantes emojis en sus correos. Emojis en su correo. Yeah, right. En su trabajo ustedes mandan sus correos con emojis ahí con un montón de emojis como lo hacen por WhatsApp. No, right? Yes, that is correct, right? Yeah, you don't, right? Right. Okay, remember, we're talking about work. Estamos hablando del ámbito, ya sea educativo, en el trabajo, right? Yo sé que algunos mandan correo así como amigos, sí se puede, right? Friends or someone, but we're talking about work, communication at the workplace, or in the educational place. All right, let's continue. Koreas, let's go. Thank you. All right. Helen should not speak so loudly. Loudly, right? Loudly. Very good. Yeah. Helen should not speak so loudly, right? Helen no debe de hablar tan fuerte, así, orgullosa, right? Right? Loudly. Should not speak so loudly, right? Let's continue with the next one. Next, ¿quién quiere participar to do the next one? Alejandro. Go ahead, Alejandro. Gabriel should not tell. Should not tell sexist jokes. Jokes. Right, very good. Gabriel should not tell sexist jokes. All right, have you ever been at a workplace en el trabajo o el sistema educativo y alguien hace como chistes? Jokes son chistes, okay? Chistes sexistas, así está allí, okay? No, así el teacher dijo esa palabra, right? It's right there in your manual, okay? Sexist jokes. ¿Alguna vez ha presenciado eso usted en su vida? Sexist jokes at your work or at in school, en escuela o at work, donde hacen chistes sexistas, sexist jokes, right? Gabriel should not, right? Remember that is prohibited, es prohibido eso. It is inappropriate to do these types of jokes, especially in school or in the educational department, right? Y hay lugares que sí son sancionados, incluso en casos que tiene que ir uno a corte o algo así, right? Criminally, right? So be careful, tengan cuidado con esto, right? Especialmente si viaja a otros países, hay otros países que son más estrictos que aquí, right? So be careful with this. Next one, you should not, right? You should not. Last one, who wants to finish? ¿Quién quiere terminar? Who wants to finish the conversation? Okay, go ahead. Your boss? Boss? Not sure. Boss? Sure. Mm-hmm. Not sure. Shout. Shout. At you. Very good. ¿Qué significa shout? Shout. ¿Qué shout? Shout at you. Your boss? Gritar. Yes, very good. Gritar, right? Shout. Ah, que ah, right? Así. That's what shout. Right? Remember, una cosa es levantar la voz y otra cosa así es gritarle con el gal, como decimos, de galillo, right? Ah, right? So, cambian colors, right? Your boss should not shout at you, okay? Your boss. Incluso eso está prohibido en el ámbito laboral. Quizás escrito, pero en la norma, en la aplicación, a muchos lo hacen.
So you should not, right? So if you ever become a boss, si usted alguna vez son o fueron jefes, siempre es no gritarle a la gente o sus empleados, right? Okay. Now, here, I'm going to stop here on your manual. Vamos a hacer una, ahora vamos a hacer la práctica. Let's do a little bit of practice. We're going to do some together. Okay. Van a haber unas sugerencias positivas y unas negativas. All right. And then maybe we have time, we can do this later or tomorrow. Okay. But let's work on this. Okay, ya hicimos esto. Okay. Look at this. This is related now with health. Okay, para que vamos otros puntos también. All right. Healthy. What you should do to be healthy. ¿Qué debería hacer para estar saludable? Healthy. Okay. Good recommendation. Bueno, yo no leo. Coreas. Can you read, please? What should you do? Okay. What should you do to be healthy? Good recommendations to be in good health. Okay. Good recommendations to be in good health. Buenas recomendaciones para estar en buena salud, right? In good health. Now, I have here verbs, como pueden ver. Sin necesidad de leer la gran parte en verde que está en el manual para dirigir la estructura, aquí se la voy a dar simple. Aquí hay verbos, right? Do, que lo puede leer Coreas, please. Can you say them, please? Do. Do, practice, sleep. Drink, have, go, eat. Very good. Verbos, verbs. La estructura es you should, tú deberías, right? Tú deberías. Después del you should, ¿qué piensan que sigue, clase? The verb. Very the good. Verb. Vaya, ahí está. Sin tener que leer una gran frase, you should do. Después de you should, ¿qué va? El verbo simple, presente simple. Verbo simple. Okay? Sin tanta complicación. You should do. Y luego, ¿qué podemos decir que es esto? El complemento. Aeróbicos. Ok, ya, yeah, es aeróbicos. Right? Aeróbicos, right? Pero en estructura esto sería como el complement, right? You should, verb, and then complement. Y como dijo el compañero aquí, aeróbicos, right? Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir la oración? Tú deberías realizar aeróbicos. Ok, realizar o... Deberías hacer aeróbicos. Hacer. Oh, very good. Hacer, right? Hacer. Hacer. You should do. Hacer. You should do aerobics, right? Tú deberías hacer aeróbicos. You should, then the verb, then the complement. ¿Me puede? Vaya. Antes de que hagan las oraciones, tienen que primero conectarlas, como la hicimos ayer, pero ahora es en diferentes, different vocabulary. Right? Now, you have do. Connected with aerobics. Si quieren, escriban esto, los verbos, y luego algunos me hicieron esto, que hicieron la línea y los conectaron. Vaya, hagámoslo. Así como está aquí, hagan un cuadrito, pongan do, practice, sleep, y luego conéctenlo donde va. Si quieren, pongan el número aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 verbos, póngale enfrente del do, póngale 1, 2,
todo esto, y así para que cuando haga las oraciones ya sabe a dónde va a colocar cada oración. Aquí está incompleta, nomás es el verbo y el complement. Arriba, abajo usted va a poner you should. Pero primero haga la parte de arriba. No se me adelante porque se van a confundir. All right, do not get it bad. Esto sería activity number two. Esta sería actividad número dos. Okay. Activity number two. Para aquellos que no hicieron la de ayer, por favor hagan esta. Porque ya serían dos actividades sin cumplirlas. No quiero que sigan así. ¿Ok? Yo quiero que hagan el trabajo que se les pide en clase. ¿Ok? So, por teacher, favor. ¿También hacemos el otro cuadro? ¿O solo hacemos primero el primer cuadro o también hacemos el otro cuadro? Es que van a tener que hacer el otro cuadro para hacer el complemento. ¿Right? Yo lo que quiero es que hagan el cuadro, pongan los verbos, hagan el otro cuadro y después hagan la flechita para conectarlos. Conectar como está aquí. ¿Ok? Son siete verbos, son siete complementos. ¿Right? En la primer parte de aquí arriba, déjenme quitar. En la primera parte de aquí, lo único que van a hacer es hacer el cuadrito, poner los verbos allí, ponerle la numeración enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, all right, so something like this. Let me see. Como así, el 1, bueno, no me salió ahí bien, pero vamos a ver así. Como así, ¿ven el 1 ahí? Así, vamos a poner 1, después do, 2, 2, practice, 3, sleep, 4, drink, y así sucesivamente. ¿Vale? Y después nos van a conectar. ¿Ven la flecha aquí? Conectar con aerobics. Practice, ¿vale? Sleep, drink, vaya, drink. ¿Cuál complemento sería con drink? ¿Tomar qué? Dos litros of water of a day. Very good, excellent. So, para que vean aquí, pueden ver aquí la pantalla por un momento, así, miren. Pueden ver la pantalla. Todos paren ahí, por favor, y vean la pantalla, nomás para un segundo. ¿Ven la línea que estoy poniendo? ¿Sí? Yeah. Okay. Yes. ¿Vale? Así. Es todo. Para la primera parte. Right? Drink. Y luego la colocan. 2 liters of water a day. Remember, practice significa practicar, sleep, dormir, have, tener, go, ir, and eat, comer. So have, esta de have, ¿cuál sería?
¿Alguien me puede decir have? Have a balanced diet. Have a physical checkup. Yes. Once a year. Very good. Tener un chequeo médico, right? A physical checkup una vez al año. Dieta balanceada te, no va con. Hay una aquí que va más con esa. ¿Cuál sería? Si hablamos de dieta, ¿de qué estamos hablando? Una dieta balanceada, estamos hablando de hacer, ya está terminada, practicar, dormir, sí. Eat, sí. Comer, sí. Right? Yeah, eat, comer. Okay, when you finish the first part, cuando terminen la primera parte, que algunos ya deben de estar finished, you should be already finished. Look at this part right here. Okay, ahí está el ejemplo primero. You should do aerobics, right? Now, that is number one. What would be number two? ¿Cuál sería el número dos? Teacher, se le va a enviar la oración o también los cuadritos unidos con las flechas. Todo es una sola actividad. Ok, thank you. Okay. Los cuadritos y. Let me see. You should practice sports. You should. Practice sports. Very good. All right. Very good. Okay, Argueta. Favor, mándeme todo completo. All right. Sí, solo me falta hacer las flechitas. All right. Very good. Eso era la primera parte, right? La primera parte era lo de arriba. All right. Number two. You should. Practice sports. You should practice. Y favor, revisen bien, les pido por favor que revisen bien el vocabulario, right? He estado notando que varios de ustedes mandan el trabajo y no está mal hecho, lo único que no escriben bien las palabras. Le hacen falta la S, le hace falta una o dos palabras, right? Yo quiero que lo traten de hacer lo más eficaz, lo más bien, aquí están las palabras ya escritas, no las tienen que buscar. All you have to do is copy it, right? Lo que quiero es la estructura, pero nomás para aquellos que traten de hacer algo rápido, que tomen nota de que eviten esas palabras erróneas, por favor. Okay, you should practice sports, right, Johnny? Yes. Very good. Vaya. You should practice sports, right? Esta es la número dos hecha. Right? Así como vamos por lista. Do, luego practice, luego sleep, drink, have, go, and eat. You should practice sports, right? Tú deberías practicar deportes. Okay, when you finish, me lo manda una sola captura, por favor. All right? Please send it one picture. Teacher, but I have it in two pages. Okay. All right. If you have it in two pages, no problem. Okay, good job, Argueta, Jose. Good job en la segunda parte. Just remember that sports lleva S. Okay, este es el único de sports. Sports. Okay. Con deportes, plural. But good job. Buena okay. Formulación de, de,
de las oraciones. Good job. Okay, great. Siempre lo puse sin ese sport. Me lo dije, así me la mataste. Ya ves. Siempre volví a cometer el mismo error dos veces. Dice, don't worry, all right? It's good job. Right. Y yo te lo mandé dos veces también la corrección. Okay. All right, no problem. Okay, when you finish, just send it to me. And let me see, I have Alejandro. All right, let me see. All right, good job, Alejandro. Excellent. You even used the word we, right, Alejandro? What? And one you use we. Good, good job. Yeah, you can change the subject. Good job. Perfect. Perfect. Sí, you can change it, we, nosotros, o tú, right, o usted, right? You should. ¿Por qué, teacher, en esta no cambia el verbo cuando es tercera persona? Estaba viendo que no cambia. Ah. Yes. In when we use should, buena pregunta. Déjame quitar esto. Quiero quitar esta, déjeme quitar esto. All right, ahí sí, aquí está esto en la pantalla. ¿Dónde estás? Quiero ver, where are you, Alejandro? Hello? Hello, hello. All right, let me see, okay. Alejandro, here when we use a modal verb, El should es un modal verb. Es un verbo de modalidad, un verbo modal, como le llaman. But in English it's called modal verb, okay? El should, right? No es un verbo en sí así, sino que se le llama un modal verb. O sea que el modal verb es el should, could, todos esos, can. Y cuando utilizamos los modal verbs, before the verb, el third person doesn't apply. Okay? No aplica. Okay? Okay, Alejandro? Okay, teacher. ¿Se acuerda usted la estructura del presente simple? Yes. Okay, say subject, right? Verb, and then complement, right? Y cuando es tercera persona en present simple, si es he, she, it, cambiamos el verbo, ¿verdad? All right? Pero aquí estamos utilizando el should. Ya la estructura ya es diferente. Cuando, desde el momento que utilizamos el should, o el could, como lo vimos ayer, incluso el could también, el verbo no cambia en tercera persona. So ahí no se preocupan de el verbo, lo vamos a hacer como work, y después dice, oh, es tercera persona, vamos a tener que cambiarlo a works. No, porque no estamos, no es subject, verb, complement, es subject, y luego sigue un modal verb, el should o el could, y luego sigue el verbo principal. El verbo
principal no cambia en tercer persona cuando utilizamos el should. ¿Ok, Alejandro? Ok, teacher. Ok, so eso es algo mucho que mejor, right? So cuando usted dice should or could, en third person el verbo no cambia, se queda simple. It stays simple. So that's easy. Singular o plural, no cambia. Okay, perfect. Perfect, right? Simple, fácil. These are simple topics. Very good. Thank you, teacher. En español sí cambia, right? Yo debería, tú deberías, ellos deberían, nosotros deberíamos. Pero en inglés no. En inglés se queda el verbo principal simple. You should do aerobics. We should do aerobics. He should do aerobics. She should do aerobics. Hasta el animalito. The dog should do aerobics. ¿Ya ven? El verbo no cambia. Good question. Buena pregunta, Alejandro. Excellent. Okay, when you finish, send it to me. And that was a great question. All right. Now, for tomorrow, para mañana, tomen las capturas si no han terminado. All right. Pero como ya hicieron la parte de arriba, you will not have to, a problem with the second part. Let me see. For tomorrow, we will continue. And we are going to do shouldn't. All right. ¿Qué es lo que no debería hacer? Right. All right. Alguien mencionó a drink, como alcohol, right? We talk about cigarettes or eat. Eat, I think Jessica mentioned comida, right? Eat, smoke, drink. We're going to do this, and we're going to finish this part down here, la parte de abajo. O ustedes van a elegir el should o el shouldn't. Aquí es, ¿cuál sería de los dos? Okay? And that will be for tomorrow. And we will be basically... And maybe do this one, probably not, maybe for el último día del módulo, and that should be it. That should be it. All right. Did you think it was hard? ¿Pensaron que el tema era duro? ¿Verdad que no? El shooter, el shooter? All right, great. Great. All right. So, remember, please, please, les digo otra vez, por favor, please, hagan las actividades de clase. Sencillo, les estoy dando el tiempo aquí para que lo realicen. All right. No quería dejarles tarea para el fin de semana, por eso lo hice ahorita que lo hicieran. Right. So, aquellos que no terminaron, entonces les quedan de tarea. Pero no era mi intención que quedara de tarea para el fin de semana. Yo creo que la mayoría ya lo terminó. ¿Quién no lo terminó? ¿Alguien? Did anyone didn't finish? Who didn't finish? ¿Quién no terminó? Yeah. Me faltan dos, teacher, pero ya solo de reescribir. Okay. All right, no problem. Okay, so the rest of you no tienen tarea para el fin de semana, so enjoy your weekend, all right? Enjoy your weekend. I'm going to take the final attendance. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Eloisa Beatriz. Present. All right, great. Gerardo Efraín Mejía. Okay, aún no ha entrado. Okay, cero. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Johnny Torres. Present. Thank you. Jonathan. Present. Okay, thank you. Jorge Argueta. Jorge Argueta. Okay, voy a poner algo aquí, ya no está en la clase. Okay, great. All right. José Daniel Argueta. Present. All right, great. José David Rivera. Present, teacher. All right, thank you. José Escobar. Okay, no answer. Juan Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Okay, Julio me entró, ¿verdad? Okay, cero. Misael Rivera Aquino.
Present, teacher. Thank you. Oscar Correa. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Vicky. Present, teacher. Okay, thank you. Victoria. Present. Victoria. Okay, thank you. And let me see. Jessica Fuentes. Jessica Fuentes. Hello, Jessica. ¿La puedo ver aquí conectada? Maybe connection problem. Jorge, can you hear me? Okay. Okay, class. Let me see. I'll see you on Monday. All right. Have a great weekend. All right. Disfruten el fin de semana. Have a great weekend. And I'll see you on Monday so we can continue. Okay. Remember that on Monday, try to read. Traten de darle un repasadito al the manual because you're going to create. Van a crear un correo. We're going to see how we're going to do this activity. But basically, do the structure and the reading activity on page 35, página 35, or page 35, and do the rest of the module, okay? 33, 34, and 35, we will do Monday. Okay, the one that's, the person that stays today on Friday is Juan Conrado. Everyone else, good night, and thank you for your participation. All right. Thank you, teacher. Okay, thank you. Bye. Bye-bye. Good night, teacher. Goodbye. Good night. Good night and bye-bye. I'll see you Monday. Monday. All right. Nomás se queda Conrado. All right. Hello. Hello, teacher. Ajá. How are you? Ahí un poquito cansado y con irritado. Yeah, I know. It is already Friday, right? Y es viernes, right? Enjoy the weekend, right? No, es que también ahora me pusieron la segunda dosis de la vacuna. Oh, yeah? Por eso creo que estoy medio irritado. All right. Well, I hope you feel better, okay? I hope you feel better. Okay, so do you have any questions about the topic that we saw today? Pues, was it easy? Would you mind or what? Are any questions about what we saw today? Or any sí me ha costado algunas cosas, bueno, más que todo al principio del módulo. Más que todo para hablar, ¿verdad? Speaking. Okay, so speaking, right? Y pronunciation. Okay. Pronunciation. Correcto. All right. Y And? En la parte de part, the part of. The part of. The. La de did donde dice society, page number 24. Okay, page 24, right? I gave you an activity. Ahí les dejé una actividad. Yes. Can you tell me, no sé si escribes tú las cuando yo doy la clase, si pones qué número de clase es, como la de hoy. No. Oh, ok. Sí. Si me la pudiera, sí. Ya, sería bueno que las escriban, right? Uh-huh. Y así cuando entran aquí me dice la clase número tal y yo nomás saco la diapositiva de ese día. Uh-huh. Ahora, okay. La tengo que buscar, pero no te preocupes, ahorita la encuentro. Okay, don't worry. Let me see. ¿Tiene la fecha ahí de ese día o no? Tampoco. Do you have the date? La fecha de ese día. No sé, no creo que no. O sea, eso me
me ayuda a mí porque recuerda que son varias secciones. Sí. Page 24 y es la unidad 2, page 24. Sí. Okay, bye. Me voy a you need to. Yeah, but I'll just go to the manual, okay? Porque como les dejo actividades de clase también que no están en el manual, ¿verdad? Pero no problem. Okay. Vámonos al manual. Aquí el manual lo tengo, es no problem with that. Pero como yo estoy trabajo extra afuera del manual, siempre con el mismo tema, right? So, but no problem. Veamos aquí. Right. Voy a usar la whiteboard. All right, so did. Past. We're talking about the past, right? Vaya, veamos esto. Right, let's do two examples para que demos bien claro. Decime, yo trabajo, nomás yo trabajo. I work. Vaya, I work. I work. Esto es presente, ¿eh? O afirmativo. Yo trabajo. Right? Okay. I work. Ahora dime, en el pasado, yo trabajé ayer. I working yesterday. No, working no, no ING. ¿Eh? No, I working. I working. No, I worked. Recuerda que dije que no hay pronunciación con ed. Okay. I work. Worked. 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 I worked yesterday. I worked. Worked. I worked. Worked. Okay. I worked yesterday. Yesterday, right. ¿Y qué estás diciendo esto? ¿Pasado o presente? Pasado. Very past. Good. Past. Simple past, right? Vaya. Esto es lo que es este tema aquí. En la página que me acabas de decir aquí del manual, página 24. So, I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Subject. Verb. Subject es I. ¿Y luego qué sigue después del subject? El complement. Verb. No. Ah, ok. Subject. Verb. In past tense. En pasado. Pasado simple. Okay. Y luego el complement, right? Complement. Right? Mm-hmm. Luego, yo les dije que aquí vamos a hacer afirmativo, que es esto, right? Afirmativo en el pasado simple, en simple past. Y luego, ¿qué? ¿Cuál era el otro que íbamos a hacerlo? En negativo, right? Negativo, yes. Right? So, cuando hacemos negativos, utilizamos la misma oración, pero el verbo cambia. Pero ¿qué es lo que agregamos? I, el subject, y luego le agregamos para ser negativo, utilizamos el didn't. Yeah. Y luego o did not, ¿verdad? O did not. O did not también. Ok, vaya. Para que tú lo veas también de otra forma. I did not. I did not. Luego. Ver. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Were. Ok. Vamos a utilizar este, el primero o el segundo. Sería el como es past, sería el second. Aquí está el error. Aquí está el error. Ojo aquí, Conrado. Ojo aquí. El verbo nomás lo ponemos en el pasado cuando es afirmativo en negativo. Ah, okay. I mean, afirmativo en pasado. Uh-huh. La única vez que lo vas a utilizar. En esta estructura, el pasado simple, nomás cuando es afirmativo. O sea, subject y luego el verbo y luego el complement. Uh-huh. Right? Cuando hablamos de negativo, ya ponemos el did en el pasado, porque el pasado de did es do. O sea, el pasado de do es did. Okay? En vez de decir I do not, decís I did not.
So, automáticamente cuando es el did, ya la oración ya está en el pasado. Eso significa que el verbo okay. se queda simple. Igual. Igual. Yes, I did not work yesterday. Vale. Ahora en pregunta. Question form. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería primero, si no me equivoco, escribir primero did. Very good. Luego después del did. El subject. El subject, ¿qué sería? I. Excelente. ¿Y luego? Ver. Ok, ¿el primero o el segundo? El present simple. Ok, very good. Very good. ¿Y por qué ese verbo? Te lo acabo de decir. Porque el... No sé. Ok, porque está el did. Ok, cuando utilizamos el did, ya la oración ya automáticamente... Ya es... tiene el pasado. Exactamente. En otras palabras, así en... Lo absorbe. Eso es. Very good. Eso es. Cuando tú sepas eso, ya no necesitas que te lo expliquen porque ya lo tienes. Eso es lo que quiero, que tú me lo digas a mí. Very good. Excelente. Desde el momento que utilizas el did, automáticamente absorbe el verbo en pasado. Entonces el verbo queda simple porque ya es como conocido que la oración está en el pasado. Pero es pregunta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Did. I did, I work. Y ahí la misma. Exactamente. ¿Cómo se llama? La misma frase. Compliment. I work yesterday y el signo, el plus. Ah, ¿y cómo le decimos el signo? Sería. No es plus, sería. Es... No, teacher, no remember. No problem. Question mark. Ah, question mark, question mark. Okay. ¿Cómo se dice? Question mark. Eso, very good. Ahora, te voy a poner, vaya, este. Eat, comer. Dame, es irregular el verbo, así es que remember that. Ok, no quiero que escribas nada. Ok. I write nothing. All right. Eat. Sería el. En el pasado sería. Sería. Dice usted que no se pronuncia el, sino que sería. El. No. Es irregular. Eight. Okay. Sí, entonces, I ate yesterday. Okay, pero sin el mismo complemento. Hagas tu propia. Okay. I ate tomorrow. Yo comí mañana. No, perdón. ¿Sabes de qué? I ate. Piensa tú, ¿qué comiste? No escribas nada. ¿Qué okay. comiste? Pupusa. Ok, very good. Ahora dímelo en negativo. I ate. No, ¿por qué con ING? En negativo. I did. ¿Qué es din? ¿Qué es eso? ¿Qué es din? ¿Qué es eso? El pasado de do. Ajá, pero, ajá, dale, entonces, negativo. Right. Yo sería, I didn't. Ah, vaya, very good. I didn't eat pupusa. Excelente. I didn't eat pupusa.
Very good. Ahora en interrogative. Sería, en interrogative sería, did pupusa. ¿Qué es I? ¿Qué es I? ¿Qué es E? No, did. Ajá. Sería, did eat pupusa. Did eat pupusa. No, no mires al cuaderno. ¿Qué sigue después de did? Ah, perdón, sería el subject. Sería, did I eat pupusa? Vaya, very good. No veas ni el cuaderno ni nada, right? Desconéctate de todo lo que tengas escrito and just think, okay? Okay. Just think. I eat pupusas. El pasado, I ate pupusas, right? Mm-hmm. I didn't eat pupusas. Did I eat pupusas? Very good. Ahora, otra. Vamos a hacer... Vamos a hacer el saw. Yo vi. Right? I want you to look at the camera. All right? Dime, esto ya está en el pasado, el verbo pasado. ¿Qué vistes tú? Un complemento. Perdón. Un complemento. ¿Qué me dijo que era saw? Saw es ver. Yo vi. Dime, yo vi, ¿qué viste tú? Yo vi un animal. Ok, I saw an animal. Dilo. Se desconectó. An animal. Ok, repeat it, se congeló la cámara. I saw an animal. Ok, very good. Okay. I saw an animal. Very good. Ahora negativo. Sería negativo. Este es irregular, te voy a decir. El verbo simple es sí y el pasado el verbo es saw. ¿Ok? Sí, saw. ¿Right? Uh-huh. All right. So ya me lo dijiste en pasado, ¿right? Ahora dímelo en negativo. Negativo sería. I didn't saw animal. ¿Cuál es el verbo simple aquí? Sí. Vaya. Okay. Sí. I didn't see animal. Yo no vi animal. No. ¿Cómo era la oración, Conrado? La oración sería the saw. No, ¿cómo the saw? I saw an animal, de era, ¿verdad? I saw an animal. Vaya. I saw an animal. Very good. Ahora negativo. Negativo sería I didn't see an animal. Eso, very good. Ahora in question form. In question form sería the I saw animal. Es que no estructuras la formación. Remember que cuando usamos el did, utilizamos el verbo simple. Okay. Sería entonces the I see animal. Okay, yes. Repeat it. Se congeló. Me escuchó. I see the animal. Okay, you can say it that way, pero no la oración que diste, right? No dijiste D, dijiste N, right? But it's correct, all right? Mm-hmm. Right, repeat it again. See the animal. Repeat it. Se congela. Right. Me escuchó. No. Okay. I see the animal. Okay, you can say it that way. Or did I see the animal? All right. Good job. Remember,
Lo que te hace falta, Conrado, es que se te olvida que cuando usas el did, no usas el verbo simple, sino que de automáticamente le agregas el verbo en el pasado. Y eso es lo que debes de practicar. ¿Ok? So remember that. ¿Ok? Por lo menos ya sabes en qué estás fallando. ¿Right? Okay. Y nomás practica eso. Remember that. Afirmativo, en negativo, subject, verb, entonces utilizas el pasado simple. Okay. Pero cuando utilizas lo negativo, utilizas el verbo simple, y en pregunta utilizas el verbo simple. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando el did. Okay. Y absorbe el verbo en el pasado. All right? So, thank you for staying, Conrado, and I'll see you Monday, okay? Espero se mejore. Ya de la vacuna. All right. So, okay, teacher. Good, take care. Good night. All right. Thank you for your effort. Buen esfuerzo. Okay. Right? Admiro el esfuerzo. Buenas noches. Right. Good night. Bye-bye.